Hola amigos de Ruta Libre, bienvenidos a un nuevo video. Se acabaron las ferias de Manizales y estas fueron algunas cosas de las que hicimos. Una de las actividades que hicimos fue ir al cuarto de milla en la avenida Kevin Ángel. Este evento es la primera vez que se realiza en la ciudad de Manizales. Bueno, parcero, entonces aquí estamos en estos eventos extremos de la feria de Manizales, hoy en el cuarto de milla, en la avenida Kevin Ángel. Si ustedes quieren saber más de lo que estamos haciendo en esta feria de Manizales, síganos en nuestro Instagram, @rutalibremz. Este evento fue totalmente gratuito y abierto a todo el público, en el cual pudimos ver motos de alto cilindraje haciendo una prueba contra el reloj en 401 metros. Y para los parceros de Ruta Libre, los mejores pistas. Otro evento tradicional es el pregón de la flecha. Se realiza en la Plaza Bolívar y este año el artista invitado es Piso 21. En este evento se hace la presentación de las candidatas al reinado nacional del café. Otra opción para los amantes del arte son las diferentes muestras artesanales y culturales que se realizan en la feria. En esta ocasión nosotros estuvimos en Expoferias. Allí hay cobro de boletería, 14 mil pesos por persona este año, y se encuentran diferentes muestras nacionales e internacionales. Y Ruta Libre también se fue de fiesta y estuvimos en Fondas y Herrerías. Bueno, hoy nos encontramos en las Fondas y Herrerías. Aquí hay diferentes establecimientos donde se puede comer, tomar, bailar. Esto se encuentra ubicado detrás del Estadio Palo Grande. También pueden disfrutar de diferentes conciertos y presentaciones. En este espacio se pueden encontrar diferentes muestras gastronómicas y presentaciones de artistas. Otro evento en el que estuvimos muy bacano fue el Motor Extreme Jam. Se realizó en el Estadio Palo Grande y no tuvo costo de boletería. En este evento sentimos demasiada adrenalina, ya que fue un evento donde pudimos ver a diferentes motociclistas haciendo demasiadas piruetas. Además de eso, también pudimos ver a Tony Mejía. Se realizan diferentes shows de carros monstruos, freestyle, hits, memes. En el desfile de carros antiguos. Los clubes de motos de la ciudad de Manizales van a encabezar este desfile y nosotros hemos sido invitados. Nos vemos en la ruta.
darle like al video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta una próxima ruta!